Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, y muy buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua nuestra, orgullosa, digna. Una Nicaragua que todos los días agradece a Dios y reconoce el gran poder de Dios. Y por eso, por esa fuerza de espíritu que nos da el gran poder de Dios dentro de cada uno de nosotros, caminamos fortaleciendo la senda de bien común, de derechos. Y cuánto derecho y cuánto merecimiento tiene el pueblo nicaragüense. Y los enemigos de la paz hablando siempre en contra de los derechos del pueblo nicaragüense y de la justicia que merecen las familias nicaragüenses. Vida buena, vida con derecho, vida saludable, animada, alegre, laboriosa, como somos los nicaragüenses, pueblo grande, cristiano, socialista, solidario, un pueblo de cariño, un pueblo tradicionalmente armonioso, un pueblo donde la injerencia extranjera ha favorecido, creado, generado y multiplicado conflictos para que dejemos de ser como somos, pero no lo han logrado. Somos un pueblo de cariño, un pueblo de concordia, un pueblo de fe, de devoción, un pueblo que reconoce, reitero, el gran poder de Dios. Y porque sabemos reconocer el gran poder de Dios, sabemos que de Él depende todo, la salud de cada uno de nosotros. Sin Dios, ¿qué somos? Con Dios podemos. Dios que es amor, el amor que todo puede y todo vence. Así, en esta Nicaragua suya, este pueblo de Dios va adelante. 45-19, que fue el triunfo de los derechos de las familias nicaragüenses, la victoria de las posibilidades de asegurar entre todos los derechos de todos, la victoria de la democracia. Cuando oímos hablar a unos cuantos mentecatos, porque eso es lo que son, apátridas mentecatos, hablar de Nicaragua, vemos que viven en otro país, el país que ellos quisieron a lo largo de la historia como serviles de los imperios, embadurnar, embarrar con odio y de odio. Pero bueno, el gran poder de Dios no favorece el odio, lo despeja, lo destierra, lo derrota. Es así. Y aquí, todos los días, nunca rindiéndonos, siempre sabiendo que aquí nos ilumina, reitero la palabra aquí, que nos ilumina un sol que no declina. Y sabemos que ese sol es el Padre Celestial. Y sabemos que siempre está ahí para fortalecernos. Y frente a las circunstancias difíciles, adversas, darnos la fuerza para trascender. Aquí nos ilumina ese sol. Dios Padre Todopoderoso, que no declina. Y bueno, el odio, el mal, se ha venido alejando, 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 y aquí estamos, como personas, como seres humanos, que sabemos reconocer los momentos ásperos de dificultad, momentos donde la miseria humana se ha impuesto, momentos donde los miserables han creído derrotar a las almas fuertes, pero todos sabemos que ni pudieron ni podrán. Y sabemos que estamos celebrando y seguimos celebrando los triunfos de la paz, de la cultura de paz, los triunfos del cariño,
los triunfos de la fuerza espiritual inmensa que tenemos las y los nicaragüenses. Así estamos, caminando, siempre llenos de esperanza y siempre dispuestos al bien común. Y como seres humanos, también sabiendo enfrentar las tentaciones que en el camino se ven, las encrucijadas, los cruces de camino, y sabiendo recibir, escuchar la voz de Dios para continuar por la senda que todos, todos en unión fraternal queremos, merecemos, necesitamos y merecemos, senda de bien. Aquí estamos entonces, compañeros, compañeras, celebrando el triunfo de la salud. Se ha garantizado el financiamiento, que son, a ver, quiero ver, 386.250.000 reales saudíes para el Hospital Departamental de las Minas. ¿Cómo recuerdo? Cuando el mal quiso imponerse aquí, cuando el odio quiso barrer con el amor, cuando el odio quiso quemar las obras de bien, ¿cómo quisieron detener todos estos proyectos? E incluso llegaron a detener el hospital, por ejemplo, de Bilwi, lo detuvieron. Ay, pero ahí va, y ya va a concluirse, y ya va a dar el mejor servicio posible a toda la familia afrodescendiente y de las comunidades originarias que habitan en esa región. Imagínense qué mal corazón el de algunas personas. Evitar que se construyera un hospital para las comunidades originarias y para todos los habitantes de la zona. Decir, evitar que se promoviera y asegurara el derecho a la salud. ¿Quién puede creer en eso? Mentecato, de verdad maligno. Y hoy se ha firmado, se ha aprobado el financiamiento de Arabia Saudita. Nuestro reconocimiento, han venido varias misiones para concretar esto, para construir un hospital de primera, donde vamos a asegurar atención a 310 camas. Esa es la cantidad de camas que tendrá ese hospital, con todos los equipos de rayos X, cuidados intensivos, medicina transfusional, todos los servicios de primera, especialidades, atendiendo atendiéndose en un hospital de primera. ¿Gracias a quién? Al pueblo de Dios, que es el pueblo nicaragüense. Porque todos estos triunfos, siempre lo decimos, son del pueblo. Son de la dedicación, del compromiso, del trabajo del pueblo con la vida buena que merecemos y con el bien. Paz y bien, decía San Francisco de Asís. Paz y bien es lo que tenemos y lo que queremos. Caminando paso a paso, construyendo el porvenir. Pueblo victorioso, pueblo que avanza, pueblo que camina, pueblo que canta, pueblo que celebra, pueblo que está lleno de alegría y de energía triunfal, pueblo de Darío, de Celedón, de Sandino, pueblo de Nicaragua, de Diriangén, de Adiac, pueblo de Andrés, de José Dolores Estrada, pueblo, pueblo, pueblo de tantos héroes que nos han dado, nos han legado el deber de cantar, que es el deber de avanzar, el deber de construir, nunca destruir. El deber de ser seres humanos excepcionales, porque podemos serlo.
excepcionales en un mundo tan complejo y tan lleno de odio, tan lleno de maleficencia, tan lleno de guerras, tan lleno de todo lo que no queremos en estas tierras nuestras, tan lleno de lo que, podría estar tan lleno de amor, de construcción, de logro, de victoria. Dios quiera que salgamos de estos funestos tiempos de oscurana que vive el mundo y se reinstale la luz, que es la seguridad en la vida, que son los derechos, que es la justicia, que es la verdad verdadera para los pueblos en todas partes. Y compañeros, compañeras, estamos inaugurando esta semana la Comisaría de la Mujer, unidades de seguridad ciudadana, viviendas que se entregan en Tola, La Sabana, Villanueva, San Fernando, Chichigalpa. Son decenas de viviendas en Tola 12, La Sabana 12, 16 en Villanueva, 12 en San Fernando y 12 en Chichigalpa. Y calles adoquinadas y de Macadán, en Rivas, Ciudad Sandino, El Rama, Matagalpa, San Rafael del Sur, Villa El Carmen, Potosí, Chichigalpa. Luego parques, puestos de salud, escuelas, agua potable, agua y saneamiento, sistema de agua mejorándose en Teustepe, programa adelante, trabajo y paz, trabajo, seguridad y paz, entregando nuevos créditos. Este viernes 5 de julio, independencia de nuestra hermana Venezuela. Este viernes para más de 200 protagonistas en 60 municipios de 16 departamentos. Así es como prosperamos, trabajando duro y con los aportes y los apoyos necesarios para fortalecer capacidades. Usura Cero también entrega en 200 grupos solidarios, 1.000 protagonistas y 35 municipios nuevos créditos que son precisamente fuente de trabajo, de seguridad, de avance en todos los municipios. Tenemos las escuelas municipales de oficio con 23.000 alumnos a esta fecha. Y el Centro Educativo Los Velázquez en San Rafael del Sur, en Ramadas, en Tico, Antepe y Ríos de Agua Viva en Ciune, entregándose a la comunidad educativa. También el Centro Técnico Agropecuario General José Dolores Estrada, héroe nacional, entregándose a la comunidad educativa con ampliación, inversión de 10 millones, nuevas aulas. Esto es en Nanday, me decíamos, la ciudad natal del general José Dolores Estrada, héroe nacional. También, compañeros, títulos de propiedad 500 en Ciudad Darío, en Condega, Estelí, Moyogalpa, Tola, en Rivas, San Miguelito, Morrito, El Almendro, en nuestro río San Juan, Huigalpa, en Chontales y también en San Pedro del Óvalo. Y energía que estrenamos en Río Blanco, Comunidad Mancera número 2, para 200 hermanos y hermanas con una inversión de 9 millones de córdobas, y el sistema de iluminación pública en la entrada de Las Piedrecitas, dice municipio de Managua, intersección MTI hasta la entrada de Las Piedrecitas, 8.000 protagonistas. Y luego tenemos también el barrio Boer, otro tanto, 7.794 protagonistas disfrutando del sistema de iluminación pública por la noche. Este es un pueblo que merece lo mejor, porque es juntos que estamos creando lo mejor. Unidos es que vamos adelante. Todos juntos es que vamos adelante. Y siempre más allá, porque es posible. Porque sabemos que es posible. Y porque sabemos que ese es el legado de toda esa sangre santa que abona nuestra bendita Nicaragua.
Vamos adelante, compañero, compañera, un abrazo de nuestro comandante Daniel. Es nuestro el porvenir. Quiero saludar de manera especial, antes de despedirnos, a la queridísima compañera vicepresidenta de Venezuela, tan trabajadora, tan entregada, precisamente entregada a acompañar a su pueblo en lugares de desastre. Ese accidente que sufrió ayer no es accidental, decíamos nosotros, puesto que está viviendo junto a su pueblo las consecuencias de eso que llaman cambio climático, pero que es locura climática, injusticia climática, que nos expone a los pueblos que no hemos hecho nada para crear esa locura climática. Nos expone, nos hace perder vidas, nos afecta, nos destruye, pero ahí está siempre mujeres grandes como Delcy, siempre junto a su pueblo, como manda el compañero presidente Nicolás, y siempre junto a él y Nicolás con su pueblo, recorriendo estos caminos que serán de victorias, no lo dudamos, para el pueblo, para la familia venezolana. Abrazo, Delcy. Es tan fuerte nuestra compañera que sabemos que va adelante y le deseamos lo mejor desde el profundo amor que tenemos a Venezuela y a ella, en las familias nicaragüenses, Daniel, yo, las mujeres nicaragüenses, la juventud nicaragüense. Adelante, siempre más allá, hermana, compañera. Abrazo grande.